shit. Your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Buenas noches. Un poquito. Ahora mejor, muy bien. Mi nombre es Eva María y soy la presidenta de Aptis. Antes de dar comienzo a nuestro espectáculo, voy a hacer una breve presentación sobre nuestra asociación. Aptis es una asociación sin ánimo de lucro, que persigue como objetivo prioritario la integración plena en la sociedad de las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial, orgánica y personas con enfermedad mental, que lucha día a día para conseguir el desarrollo de las competencias personales necesarias, que les capaciten para vivir de manera autónoma y que forman parte del puzzle de esta sociedad. Con este fin, proponemos en marcha a diario una serie de talleres y actividades encaminadas a la consecución del objetivo que perseguimos. Contamos con nuestras actividades con Muévete Aptis, musicoterapia, taller con el que trabajamos a través de la música, las habilidades sociales, la psicomotricidad, etc. Bailando con números y letras. Ocioterapia,
actividad lúdica y recreativa en la cual pretendemos que nuestros chicos tengan una vida como las personas que no tienen ninguna discapacidad, que tengan un grupo de amigos, que vayan a un bar de copas, a tomar café, a cenar, al cine, etc. Entre nuestras actividades más significativas está el Centro Matinal de Coaptis. En él se trabajan todas las competencias para el desarrollo de la autonomía personal. También desde hace un año disponemos de un servicio de orientación e integración laboral. Y por supuesto, cómo no, mencionar el motivo que nos ha reunido hoy aquí a todos, el taller de teatro, con la finalidad de desarrollar las habilidades comunicativas en público y fomentar la integración social. Con este teatro vamos a demostrar que la discapacidad existe hasta el punto que queramos verla, ya que todos o casi todo es posible cuando así nos lo proponemos y sobre todo cuando entre nosotros contamos, en nuestro caso, con personas que trabajan de forma desinteresada para hacer que la vida de todas estas personas sea lo más placentera posible. Estamos hablando, por supuesto, de los voluntarios, que hacen una labor encomiable cada día y a los cuales queremos rendir un homenaje a través de la entrega de un pequeño obsequio en agradecimiento a su dedicación desinteresada de cada día. Necesito un ayudante. Por favor. Agradecería que subiese al escenario, o lo que están por detrás, que vinieran aquí conmigo. María Pérez, María Oliva, María López, Mariló, Manu, Marta, Bianca, Virginia, Alejandro, Antonio Vargas, Asunción, Ángeles, Katy, Chema, Chica, Consolopo, López, perdón, Elena, Eduardo, Jesús, Juan Diego. Me falta. Juan Carlos, José Luis, Jorge, Jonathan, Fátima, Nadia, Rocío, yo creo que están todos, ¿no? Os vamos a dar un pequeño obsequio, ¿vale? Por aquí, luego lo miráis, ¿vale? Sí, por favor. Si queréis verlo, ¿eh? No muerde. 500 euros. Ojalá. Espérate que lleguen a todos. Dentro de las bolsitas hay más, ¿eh? No, es que dentro de cada bolsita hay un montón. Ah, vale. ¿Os gusta? Sí. Pues tiene que gustar, ¿eh? Porque me he llevado una semanita buscando. Lo vais pasando en la medida que yo. Sí, lo pasando por ahí a los que no tengan. Espérate. ¿Nadie quiere decir nada? Ya. Tengo el micro, ya me ha gustado el micro, ¿eh? ¿Alguno? Espérate. ¿No quieres decir nada? ¿Eh? Amigo, te dije que ibas a hablar un poquito. Bueno, parece que no me voy a librar. Y mira que estaba para acá, ¿eh? Pero aquí la linda Carey siempre me busca. Pues nada, yo como coordinador de voluntarios de la asociación ATIS, lo único que puedo decir es que cada vez conseguimos objetivos mejores y más difíciles,
y que lo que se trata es de seguir luchando. Seguir luchando por estos chicos que merecen mucho la pena y que os aseguro que encontramos mucho más de lo que nosotros podemos dar. Es un placer siempre trabajar con ellos porque ellos te reciben sin ninguna doblez y la verdad es que merece mucho la pena trabajar con ellos. Hay que ser conscientes de que la herramienta principal de esta asociación, igual que la de otras muchas asociaciones, es el voluntariado. Gente que venimos aquí y que sin pedir nada a cambio, pues nos entregamos para que estos chicos puedan seguir siendo lo que es un chaval, lo que es un adolescente o lo que es un chaval de 25 o de 30 o de 50 años, porque tenemos de todas las edades. Y nada, ya por fin tenemos la insignia de oro y brillantes que tanto nos hemos ganado. Y nada, que vengan muchas y mejores. Gracias a vosotros. Ahora cuando digo, nos gustaría que dierais un aplauso a todas estas personas, pues, otra vez. Tengo que seguir el guión, Juan Carlos, si no se me va. Bueno, además, ya para terminar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Utrera, concretamente a la Delegación de Cultura, a las familias de nuestros socios, a los técnicos del teatro y al grupo de baile, espero que no se me olvide, del baile moderno de Francisco Arjona. Todo esto no hubiera sido posible sin ellos. Thank you.
Disculpe,
¿Podría saber dónde puedo adquirir en este pueblo un caballo? Los caballos están prohibidos en el pueblo porque ensucian nuestras calles. Si ensucian nuestras calles, no habría denuncia por robo de caballo. Si no hay denuncia por robo de caballo... Si rompe esta norma, tendrá que abandonarlo. Estaremos vigilando. Mira, mira lo que me encontré. Una preciosa serpiente de cascabel. La llamaré Campanilla. Puedo deshacerme de esa serpiente si lo desea. En mi casa se suelen colar dos o tres cada día. Con su permiso. ¡Eso es un ultraje! La caza de la serpiente está prohibida aquí. Fue la insignia de la bandera del pueblo. Vale. ¿Pero qué hace? No se puede depositar la basura en la vía pública. Bueno, usted manda. Hola, amiguito. ¿Puedo unirme a la partida? ¿Candillo? Si no hablamos, no podremos meternos en vivo. Yo te aconsejaría que hicieras lo mismo. Ah, entiendo. ¿Sabes qué es un crimen tirar la bebida a alguien en esta ciudad? Hace un crimen, te pago otra bebida. ¿Cómo? Dice que si pago otra bebida, estará perdonado. Ah, pues entonces me invito a esta mesa a otra ronda. ¡Ah! ¡Se está librando de todo! Espere, espere. Pronto tendrá otra de arroz. Estará allí para pillarle. ¿Puedo invitarle una ronda? ¡Hombre! Una ronda de su bebida, más fuerte. Ser pocas X. Bueno, una X más si tiene. ¿Podéis cambiarlo por una X menos? Bueno, vamos a intentar echarle esto un poquito de agua, toma. ¿Por qué se han callado todos de repente? Debido a un acuerdo que realizamos todos hace más de medio siglo, una guerra fría, en que entre ambos bandos no podemos pelear el uno contra el otro. Está recogido la ley para evitar ignorando.
¡Has atacado los indios! ¡Pero eso es imposible! ¡Yo no quería! ¡Sí! ¡Les has roto la pipa de la paz! ¡Fuera del pueblo! ¿Y si no quisiera irme, qué pasaría? Si alguien quiere aceptar su castigo, tendrá que enfrentarse en un duelo con el sheriff. Chicos, lo dejamos en la calle principal del pueblo, a dos puntos. ¿Y no pueden echarme una mano? No interesar conflictos de vosotros. Nosotros íbamos a cazar búfalo con buena pinta. Me han echado ya de demasiados sitios, pero si tengo que enfrentarme al sheriff para quedarme en este, lo haré.